Bona nit i benvinguts un dilluns més a la concentració per la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i en suport a les persones represaliades que convoquem cada dilluns la plataforma Gràcia i Llibertat. Dilluns passat va ser un dia negre, segurament el més penós de la desunió i d'acusacions recíproques entre els partits independentistes mai vist. Encara no ens hem refet de veure com el Parlament de Catalunya retirava el dret de vot al president de la Generalitat. Un canvi de posició de 180 graus respecte a les seves pròpies resolucions aprovades tot just 15 dies abans i renunciant a exercir la seva sobirania que el nostre Parlament hauria de preservar com un tresor. Dimarts, per fi, i encara que només fos per un sol dia, el Parlament va tornar a acollir amb emoció, amb la veu alta i clara d'unitat, solidaritat i entusiasme de la presa política Dolors Bassa, de l'Oriol Junqueras, en Josep Rull, en Jordi Turull, en Joaquim Forn i en Raül Romeva. Segueixen en plena forma i amb els seus missatges compromesos estaven posant novament el país per davant dels seus interessos particulars. Nosaltres tampoc els fallarem i per això seguim aquí cada dilluns, alçats i determinats fins al seu alliberament definitiu. Dimecres va arribar la declaració del president Quim Torra com un acte de dignitat i d'honestedat amb ell mateix i amb el país. Reconèixer que la legislatura s'ha esgotat, denunciar desconfiances i recels entre socis de govern i assenyalar que no hi ha un full de ruta comú entre els independentistes, de fet, ja ho sabíem tots. Però pronunciat amb aquesta claredat i amb aquesta contundència per la màxima autoritat del país, em sembla digne de lloar, malgrat les esgarrifances de confirmar allò que tots llegim a cada piulada de Twitter. Deixar caure el president Quim Torra per les miserables lluites caïnistes dels partits independentistes és un altre error que em temo que lamentarem llargament. No hi ha gaires presidents tan centrats en defensar allò que consideren que és realment important i urgent: la gent, Catalunya i la independència. Malauradament, aquesta declaració va engegar inevitablement l'inici d'una nova cursa electoral que durarà mesos. Se'ns farà molt i molt llarga. De fet, ja ha començat el pim-pam-pum descarnat i desacomplexat. Que si desconvoco la taula de negociacions per culpa teva, que si la tornen a convocar gràcies a mi, que si culpa d'uns, que si culpa dels altres. I oh, quina sorpresa! Sembla que obligarem de nou a fer posar d'acord les diferents ànimes de l'independentisme, perquè els ciutadans sabem votar. El que cal és que els polítics sàpiguen governar i posin la gent, el país i la independència per davant dels seus interessos partidistes i personalistes. I si no n'hi havia prou entremig d'aquestes batusses, ha sorgit la veu nítida de la Mireia Boya, diputada al Parlament per la CUP, denunciant una agressió psicològica masclista per part d'un membre del seu propi partit fins al punt d'haver de deixar la política. Com diu ella, no hi ha bufetada ni violació. El que hi ha és un abús d'autoritat durant un any i mig. Tot el nostre suport i a ella i a totes les dones que pateixen aquesta xacra. Cap dona en l'oblit. I tot això ens ho fem tots solets nosaltres. Ja no caldria ni que el Tribunal Superior o el Tribunal Constitucional o la GEC fessin res més. Però com que ens volen vençuts, doblegats i vexats, doncs apa, som-hi. Com bé sabeu, la Fiscalia, que depèn del govern, no autoritza el segon permís d'en Jordi Cuixart perquè diuen que no hi ha penediment ni una assumpció veritable del delicte de sedició per part seva. Només faltaria. Com deien, ens volen vençuts, agenollats, atemorits i castigats. Tots, a més, a córrer, a tornar a omplir la caixa de solidaritat amb 4 milions d'euros més, que ara el Tribunal de Cuentes demana com a aval per organitzar l'1 d'octubre els 29 alts càrrecs i membres del govern del president Puigdemont. I més, el judici vergonyós contra el major Trapero i la cúpula dels Mossos segueix endavant després de les declaracions i falsetats
exhibides pel general de los Cobos i el tinent Baena. Ni rebel·lió, ni sedició, no hi ha cap altra cosa que l'absolució, i en tot cas la condemna hauria de ser pel Deep State espanyol per tractar violentment, arrogant i menyspreable contra l'independentisme català. I encara sort que el Parlament Europeu ha concedit l'escó a l'eurodiputada, l'honorable Clara Ponsatí, a pesar del darrer i barroer intent de la GEC per evitar-ho. Moltes felicitats, eurodiputada. Com cada setmana constatem aquí a la plaça, la judicatura espanyola segueix amb la seva croada unilateral contra l'independentisme català i segueix endavant en el seu cop d'estat a la democràcia espanyola. En aquest context, vull agrair especialment que tinguem avui l'advocat, escriptor i exmagistrat Elpidio José Silva sigui aquí amb nosaltres. Va ser condemnat a 17 anys d'inhabilitació pel cas Blesa, cosa que a la pràctica significa la seva expulsió de la carrera judicial. Ell, que ho ha viscut des de dins, ens podrà aportar alguna visió més real del que es cuina en les fosques sales de la judicatura espanyola. Endavant, José. Bona tarda. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, para mí es un honor cada vez que puedo estar con vosotros y compartir o participar de alguna manera en lo que me imagino que estáis pensando acerca de todo lo que está sucediendo. Yo os quería hoy contar algún detalle sobre lo que es el derecho a decidir y el derecho a constituirse una nación como pueblo independiente o en cualquier modo su derecho a determinar su futuro o la manera en que quiere vivir. Normalmente cuando uno habla del derecho a decidir fuera de Cataluña, esto llama a cierta extrañeza en el resto del territorio del Estado español, porque lógicamente no es un Estado que responda a un planteamiento democrático desde su propio origen y desde su propio último planteamiento en el año 1978. El derecho a decidir está inscrito profundamente en el nacimiento de la democracia y el derecho a decidir tiene distintos eslabones fundamentales a nivel histórico que lo hacen absolutamente indispensable para entender la democracia. El primer momento en el que el derecho a decidir se plasma de una forma, yo diría que bastante clara, es en una comisión que se llama Comisión de Resistencia en el año 1215 en Gran Bretaña, porque algunos nobles veían claramente que había un tirano en el poder y ante esta tiranía montaron una comisión de control. Y esa comisión de control se basó solo y exclusivamente en la decisión de no soportar al tirano. Esto es un origen claro que daría lugar después, en el año 1215, a la Carta de Habeas Corpus, al derecho fundamental que tiene toda persona a que pueda ser presentada ante un juez caso de ser detenida. Tenía que ser presentada porque se dedicaban a torturarla y como le hacían daño físico, era importante que lo viera un juez para que no se obtuviera una declaración forzada como consecuencia de la tortura física. Hoy la tortura no es física, pero da igual, sigue existiendo. Posteriormente, en el año 1620, del mismo país, de Gran Bretaña, unos cuantos británicos que ya estaban hartos de una monarquía que también era tiránica, se montaron en un barco que se llamaba Mayflower y desde ahí montaron un manifiesto que se llama We the People. Es el nombre que tiene a nivel constitucional y este manifiesto responde a que nosotros, el pueblo, respondemos ante nosotros mismos y ante nuestro destino desde nuestras creencias y no estamos supeditados a ningún otro. Sin estos planteamientos nunca hubiera nacido el poder constituyente. Sin estos planteamientos nunca podríamos hablar de un sistema alternativo a los regímenes absolutistas que se instauraron en Europa y que son sobre todo conocidos fundamentalmente en España, en Francia o en Alemania. Estos regímenes absolutistas han producido guerras
en Europa, en las que han muerto cientos de millones de personas. Estos regímenes totalitarios o absolutistas constituyen a Europa como uno de los focos de negatividad, de involución y de peligro para la evolución de la persona más importante de la Tierra. Ningún país del mundo, ningún conjunto de países del mundo ha organizado guerras como la Primera o la Segunda Guerra Mundial en manos de auténticos psicópatas totalitarios que hayan supuesto la muerte de cientos de millones de personas. El derecho a decidir es el ADN fundamental de la democracia. El derecho a decidir no solamente corresponde a las naciones, corresponde a los grupos, corresponde a los géneros, a las mujeres cuando son maltratadas o discriminadas, a los menores de edad cuando no son tenidos en cuenta en lo más mínimo para proteger sus derechos, sencillamente porque no votan. El derecho a decidir constituye un elemento fundamental de activación de los derechos de las personas y de un método elemental para evitar el desamparo. Si el derecho a decidir no está instaurado claramente en una sociedad como un derecho básico, fundamental, que ni siquiera tiene que ser recogido por una carta escrita, no tenemos democracia y además no tenemos futuro. Y este derecho a decidir es el que, desde el punto de vista de la teoría política y de la evolución de las ideas políticas, forma el poder constituyente. Dicen algunos que para que verdaderamente un pueblo tenga derecho a la autodeterminación, agregan algo que tampoco tiene tanta dificultad. Dicen, bueno, tiene que ser un pueblo que haya sido colonizado o tiene que ser un pueblo que esté oprimido. Y entonces dicen, bueno, que Cataluña no está oprimida y además Cataluña no está colonizada. Esto se dice porque dentro del territorio de un Estado que no tiene ningún tipo de evolución democrática, ni responde a ella, ni pretende hacerlo, el hecho, el supuesto catalán y el supuesto vasco son excepciones dentro de un país que no responde a la regla democrática, si España no es democrática. Si en España hubiera unas elecciones libres, que debería de haberlas, pues yo creo que la mayoría de los españoles votarían un régimen autoritario y tendrían que dejar a los demás que nos pudiéramos ir. ¿Hay colonización? Sí. La colonización no solamente es una colonización territorial. El que piensa esto, lo piensa porque su cabeza no quiere que llegue a más, pero eso es una ridiculez. La colonización, de hecho, nunca ha sido territorial. La colonización es fundamentalmente mental, doctrinaria. Es una manera de comerle el tarro a la gente, de lavarle el cerebro, de limpiarle sus costumbres, como hizo todo el aparato de los reconquistadores y de los godos en Sudamérica. Esto sabe cualquier tribu indígena del Alto Perú, de México, de Guatemala. Los de Argentina no lo saben porque fueron todos exterminados. El adoctrinamiento es una forma de colonización. Cuando en un territorio, en un estado, hay millones de personas que lo que dicen no tiene ni pie ni cabeza porque responde a una fórmula fundamental de adoctrinamiento, eso es colonización. Y en cuanto a opresión, es difícil concebir un Estado más oprimido que lo que está sucediendo ahora en España. Porque hay fórmulas de opresión que puedes compartir porque son evidentes. Aquí, en el aparato del Estado español, quien oprime es la ultraderecha cuando está en el poder. Y cuando no está en el poder, sigue oprimiendo a través del brazo armado que se llama Poder Judicial. El Poder Judicial es un instrumento fundamental de opresión, porque se basa fundamentalmente en un conjunto de jueces que ocupan las cúpulas del aparato judicial del Estado y que las ocupan desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista doctrinario y desde un punto de vista injusto, que no tiene nada que ver ni con su preparación, que no la tienen, no la pueden tener. Es difícil que alguien con ese aparato doctrinal en la cabeza pueda tener preparación profesional, es imposible prácticamente, y que tampoco tienen buena intención. Es un tema directamente de maldad. Es una configuración del cargo desde el punto de vista de hacerlo mal. Y si no son conscientes, porque puede ser que alguno no lo sea, ¿eh?
puede haber jueces que no se den ni cuenta de lo que hacen. Esto no tiene nada que ver. Esto no quita la calificación de la conducta. Y esto se ve en un aparato del Estado que permanentemente genera un tipo de información que está pervertida, que no tiene sentido, o porque no responde a la realidad. Una cosa propia de un aparato opresor, de un Estado judicial, de un régimen judicial, el régimen del 78, que es un régimen vírico, que es el régimen más antiguo de Europa, ha mutado actualmente a un régimen judicial del 78 descontrolado completamente. Descontrolado completamente, no está controlado ni por la clase política que ustedes conocen así como más evidente. Es decir, el gobierno de la nación ahora mismo no controla esto. Son corpúsculos perfectamente instalados en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales de Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, en las audiencias provinciales, en los decanatos de los partidos judiciales, de las cabezas de partido judicial. Es decir, es todo un engranaje al que no se le puede llamar mafia, la mafia nunca ha estado tan organizada, es todo un engranaje de poder absolutamente capaz de hacer cualquier cosa que venga bien en cada momento a lo que sean sus intereses. Y que está absolutamente tutelado, controlado, que son títeres de otros poderes que están muy acomodados a que esto sea así. Y esto es muy importante para entender lo que tiene que decir Cataluña en cuanto a poder constituyente y en cuanto a derecho a decidir. Porque el derecho a decidir en un pueblo se plantea cuando hay un peligro claro para la supervivencia de la cultura que incorpora ese pueblo y para la supervivencia del proyecto de ese pueblo. Y el pueblo de Cataluña quiere vivir en democracia. El pueblo de Cataluña no tiene nada que ver con un régimen monárquico, ni con un régimen autoritario, ni con el fascismo. Esto nunca hubiera existido aquí si no fuera porque existe un control férreo desde Madrid. Eso está en peligro. Y eso no está en peligro solo y exclusivamente por lo que significa el régimen del 78 mutado en forma de poder judicial absolutamente prevaricador de una manera casi permanente. No es solamente el problema. El problema es que hay un tipo de capitalismo digital. Hay una mutación a su vez en la forma del capitalismo a nivel mundial que aprovecha a esta gente, que les viene bien. Multinacionales que están generando un poder absolutamente extraordinario y que con esta gente lo tienen fácil, porque no vas a poder nunca colarles una querella por prevaricación, porque nunca los vas a poder llevar a los juzgados, porque nunca vas a poder aplicar el principio de legalidad, porque tus derechos no valdrán nada. Y cuando tus derechos no valen nada, tú no vales nada, porque una persona son sus derechos desde el punto de vista de la imagen pública, y un pueblo son sus derechos. Y si la nación catalana no tiene ningún derecho, si porque un conjunto de personas ha querido expresar una ideología básicamente consistente en que no aguantan más dentro de un Estado mafioso, acaban todos en prisión. De la manera más subversiva, le estoy llamando subversivo al Poder Judicial. Si esto es así, por lo menos requieres que se te cuente de una manera que sea mínimamente verosímil, de una manera que lo puedas entender. No te pueden contar que porque aquí estemos ahora mismo reunidos unas cuantas personas, nos estamos manifestando y estamos en rebelión. No estamos en rebelión, estamos en el punto previo a la desesperación, en un punto en el que tú no toleras más vivir bajo la sujeción de gente que no tiene derecho a ejercer ese dominio sobre tu persona. Y tú dices que basta ya. Que usted tendrá el poder, que usted me podrá aprisionar, usted me podrá echar de la carrera judicial, usted me podrá quitar todo el dinero que tengo, usted me podrá desahuciar. Si he invertido en un banco, usted me podrá quitar el dinero. Si tengo un taxi, usted me podrá quitar el taxi. Si tengo tales derechos, usted me va a privar de ellos. Pero yo no le voy a creer. Usted no vale nada. Lo que usted está planteando no tiene sentido. No se crea usted que porque me pone la bota encima, yo voy a creer en usted. No. No creo en lo que usted hace. Lo que usted hace no vale nada.
No vale ni el papel higiénico que no sé si usted usa. No vale nada. No convence en absoluto. No sirve para que yo pueda organizar un tipo de convicción o de razonamiento o de creencia en lo que usted hace. Su comportamiento es monstruoso. Eso es ser un monstruo. Elaborar un discurso que no tiene sentido para que todas estas personas estén exiladas o en la cárcel. Y encima, a los que se han ido buscando derechos fuera, como se fueron de aquí cientos de miles de exilados al final de la guerra civil, encima, a los que se han ido buscando derechos fuera le llaman fugados. ¿Fugados de qué? Tú estás detentando, no ostentando, detentando un poder que no te corresponde. Tú estás pervirtiendo la democracia. Tú estás usando un disfraz, una toga y unas puñetas que te debería de dar vergüenza llevarlas. ¿Cuál es la formación de este Poder Judicial? ¿De dónde sacan esta manera de pensar? Están otra vez donde estábamos. Están otra vez, no en los años 60, se han ido a los 40, a los 50. Nadie les entiende. No les entienden en Bélgica, no les entienden en Suiza, no les entienden en Escocia, no les entienden en Alemania. Algún plumífero de estos bellacos que tienen de periodista incluso se dedica a criticar al tribunal alemán porque dice que es de un estado pequeño. No se entiende nadie. Vosotros no queréis que os entiendan, porque vosotros no necesitáis el razonamiento para haceros comprender. Vosotros os movéis por la ley de aplastar, de triturar a aquel que no está de parte de lo que vosotros no se sabe ni siquiera en qué pensáis. Es estar de parte de algo que no es palpable. Eso es un poder opresor. El Estado español, a través del Poder Judicial, a través de la casta judicial, es un Estado opresor. Da igual quién mande en Moncloa. Mientras esos jueces y juezas, mientras ese aparato judicial absolutamente adoctrinado fuera del canon del derecho, que por cierto yo conozco igual o mejor que ellos, o cualquiera que se dedique a estudiar derecho en serio, no tienen ningún mérito más allá de que les han colocado. No han escrito una sola línea que valga la pena leer en la historia del derecho de todos los tiempos en Europa. Ni una línea. No hay nada que salvar. No pueden figurar en el manual que se haga de cualquier materia, no pueden figurar ni en la letra pequeña al pie de página que sea una acotación a una nota. Hay acotaciones a las notas que van en números romanos, tampoco tienen que estar ahí. No son nada, solamente se valen de lo que tienen aquí. El pueblo catalán no lo tiene que admitir. Vosotros no tenéis por qué pasar por eso. ¡Visca Cataluña! ¡Libre! Gràcies per facilitar-nos l'equip i l'espai. Junts podem arribar més lluny. Nosaltres som el CDR El Farró. Estem al districte Sarrià-Sant Gervasi. Som veïns del barri Puiget El Farró. En concret, El Farró limita al nord amb General Mitre, a l'est amb Riera de Cassoles i a l'oest amb el carrer Balmes i Via Augusta. Hi ha molta gent que no el situa, per això ho diem. Són gent assembleària, solidària i compromesa amb el mandat de l'1 d'octubre. Tot això és el que ens defineix. Regularment aportem informació i contingut a les nostres assemblees obertes, on tothom és benvingut i escoltem totes les veus. Organitzem debats i conferències convidant persones vinculades amb la construcció de la República Catalana. Participen a títol individual o representant alguna entitat. El que cal és que el focus estigui centrat en assolir la República i la independència de Catalunya.
Hem tingut el plaer de comptar amb ponents com Montserrat Tura, Antonio Maños, Beatriz Talegón, Xavier Antic, el col·lectiu Atenes, Magda Oranic, Gonzalo Boye, Jaume Alonso Cuevillas, Vicenç Partal, Jordi Borràs, Ramir de Porrata, Mares de Represaliats. Fa unes setmanes ens va acompanyar Àlex Solà, advocat de Jordi Cuixart. El passat dia 24 de gener, Conxita Cervantes ens explicava com s'estructura el debat constituent. Mantenim la flama de l'1 d'octubre donant visibilitat a la nostra presència amb imaginació i creativitat. Som gent pacífica, activa i compromesa. Des de fa més de 2 anys, la plaça Manyà i Flaquer de sobte apareix guarnida. El color groc és el nostre estendard. Aquí en tenim unes mostres. Ens trobem cada dijous a la plaça Molina des de l'inici del judici Farsa. Aviat farà 1 any. El delicte que s'imputa a 12 dels nostres polítics és organitzar un referèndum per l'autodeterminació de Catalunya. Subratllem les notícies relacionades amb el procés d'arbitrarietat, l'arbitrarietat del poder judicial, des que va començar el 14 de febrer del 2019. No ens ha faltat cap setmana notícies que en altres països de la Unió Europea serien escandaloses. Donem ressò a convocatòries similars a la nostra que es fan a la ciutat i arreu de Catalunya. Los catalanes hacen cosas. Nosaltres convoquem tothom dijous a 8:15. Som breus però intensos i persistents. El 20 de setembre del 2019, Teatre Merra de República ens va convidar a presentar-nos i donar a conèixer la nostra acció a l'escenari que es va muntar a Rambla de Catalunya per rememorar i reivindicar els fets succeïts a la Conselleria d'Economia 2 anys abans. Som solidaris, ens autofinancem en forma de donatius i amb la venda d'articles d'artesania groga que fem desinteressadament confeccionant-los nosaltres mateixos. Fem aportacions a la Caixa de Solidaritat, que també és una de les nostres objectius. Aquestes imatges són una petita mostra de les moltes fires en les que hem participat. Al llarg d'aquest temps que portem junts, ens hem manifestat sempre en solidaritat amb totes les represaliades. Hem fet els camins de l'exili. Hem anat al Mas Enric per donar suport a Carme Forcadell. Vam ser també a l'acampada de la plaça Universitat, a l'aeroport, a la Jonquera. Al Ferró hem fet el que hem fet, el que heu fet segurament molts de vosaltres, multiplicar-nos com hem pogut per estar a tot arreu i defensar la república i lluitar contra la repressió. Aquesta pancarta ha donat moltes voltes, però nosaltres som molt tossuts, al Ferró som tossuts i seguirem endavant. Ens podeu trobar al Telegram, a Twitter, a YouTube, a la plaça Molina tots els dijous a 8:15 i a l'assemblea oberta que fem divendres a 7:00 PM. Defensem un país independent en forma de república inclusiva, justa i participativa. Salut i república. Visca la República Catalana! Bon vespre a tothom. Gràcies al senyor Pidio pel seu testimoni i als companys del CDR del Ferró, una de les entitats de la plataforma Gràcia i Llibertat. Gràcies als músics de la plaça i a tots vosaltres que hem omplert la plaça un dilluns més. Anuncis pels propers dies. Concentracions pels presos i preses polítiques. Cada dia a les 21 hores el col·lectiu Enriqueta Gallinat es troben a Urgell, Avinguda de Roma. Cada dia a les 20 Meridiana resisteix.
cada dimecres a la plaça del Rei, 19 hores, i plaça del Nen de la Rulla, a les 19:30. Cada dijous, a les 19:30, a la plaça Molina, tal com han dit les companyes del Ferró, i a Sant Andreu, plaça Orfila. Tots els divendres, a les 19 hores, passejades per Ciutat Vella, sortida des de plaça Catalunya, i al final també. El 5 i 6 de febrer, a les 19:30, tothom al Palau de Justícia, passeig Lluís Companys. Un altre judici a la llibertat d'expressió. Ens jutgen a totes per asseure'ns davant del TCJ. Donem-los suport. Però no us penseu que només passa aquí, eh? Que a Tarragona també, demà i passat demà, els estan jutjant a una sèrie de persones per haver anat al tall de la Jonquera. I clar, no, i a Girona també, eh? O sigui que això és una cosa darrere l'altra, no? Després, pel 29 de febrer tenim previst anar a Perpinyà. Es fan autocars la territorial de l'ANC de Gràcia. Per reserves us repartiran paperets perquè ho podeu fer per mitjançant la web. Aquí també hi ha escrit amb una pissarra la web, amb la que podeu apuntar-vos per anar a Perpinyà. Me'n recorden que del 4 de febrer a les 19 hores hi haurà una assemblea de la comissió del 8 de març, oberta a totes les dones de Gràcia al casal Tres Lliris. També em recorden que aquest dissabte, dia 8, es farà un recapte solidari pel Rebost de Gràcia, que com sabeu és un equipament social fet des de la ciutadania a partir de l'organització Gràcia Participa. Els llocs de recollida seran el local ANC de Gràcia al carrer Rubí 22, horari de 10 a 14. També podeu portar aliments directament al Rebost, carrer Reig i Bonet 12, els dimarts i els dijous. També hi haurà punts de recollida al Mercat de les Ceps, Mercat de l'Estrella i possiblement al Mercat de la Beceria. Productes que es necessiten especialment. Oli d'oliva i girassol, ous, sucre, sal, sucs i llet. Us demanem solidaritat un cop més. Després, bueno, per ara res més, ens veurem el proper dilluns. Salut i República, visca Catalunya Lliure! Visca!